son una partida de hipócritas. Usted es un ser. Ah, sí, ahora sí entiendo. Ay. Y ahora yo te voy a callar la boca. Cuba no es Miami. Miami no es Cuba. Sigue tú vendiendo odio, que yo vendo sabroso. No, yo fui a Cuba una sola vez. Una sola vez. Yo recuerdo que tú habías entrado más de una vez. ¡Imposible! 3 años yendo a Cuba. No, 3 años yendo a Cuba, no. Bueno, tú fuiste a Cuba varias veces en esos 3 años. No, yo fui a Cuba una sola vez. Una sola vez. No, yo fui a Cuba una sola vez. Una sola vez. Que me dejaron entrar cuando era la jefa del Buró de Centroamérica para Univisión. Y entonces a través de Honduras pude ir una sola vez. Una sola vez. ¿Y una vez entraste a Cuba nada más? Entré una vez. ¿Cómo lograste un debate entre Alarcón y Mascanosa? ¿Cómo logré un debate entre Alarcón en y Mascanosa? Vivo, o sea, yo... Porque después que le hago la entrevista, la entrevista a Fidel, entré tres veces más porque ya yo había... ¿Entraste tres veces más a Cuba? Se siente, se para, se siente. ¡Polín! Esto lo hago para divertirme. Para divertirme. Una mascarada. Fue un descaro. Esto lo hago para divertirme. Para divertirme. Roberto San Martín, eres un actor fracasado. ¿Qué? Mediocre, que para lo único que quedaste fue para ser un youtuber. Y bien malo. Fíjate. Porque ¿con qué derecho ustedes le exigen nada a los cubanos? ¿Con qué derecho? Si ustedes son los primeros que faltan a su palabra, el otro que fue no sé cuántas, 16.000 veces a Cuba. Y tú que mandaste a tu hija a Cuba. ¡Vamos! Entonces, ¿con qué cara y con qué moral? ¿Te dolió? Y por eso son una partida de hipócritas. ¡Ay! Eres un mediocre. ¿Qué se siente no haber podido pegar como actor? ¿Qué se siente que la fama que tenías era solamente en Cuba porque eras el hijo de Susana Pérez? ¡Ay! No eres nadie. No te pudiste colar ni en Televisa ni en Telemundo. No pudiste fingir un acento mexicano. El acento neutro no te quedó. Eres bien malo como actor. Bien malo, pésimo. Con la pinta de alcohólico anónimo que andabas en la ola caraola. Que tu mujer te mandó para allá, que parecías un trapo estrujado. Planchado no, lavado. Directo de la lavadora para la ola caraola. Ese trajecito que dabas pena. Pena dabas. No tenemos la culpa que te hayas tenido que casar, según mi opinión, por papeles. No es nuestra culpa, honestamente. Esto lo hago para divertirme. Que se ponga de pie aquel que reconozca que es un burro ignorante. Los funcionarios, los hijos, los nietos, estos sinvergüenzas, compran el dólar ellos mismos porque ellos tienen el control. Lo compran a 123, salen fuera y lo revenden. Vuelven a entrar, lo vuelven a comprar a 123 y vuelven a salir y lo revenden otra vez. Y tienen ellos mismos el ciclo del dólar controlado. Quita este que es un tarao. Es un tarao. Este hombre es un enajenado mental. Esto lo hago para divertirme. Hoy, literalmente, ya no es metáfora. Ya no es que estemos adornando la situación. Literalmente, los esclavos africanos que teníamos en aquella Cuba española tenían mejores o las mismas condiciones que las que tiene un cubano hoy. Esta es la realidad del cubano hoy. Como ya mismo me voy a llevar un par antes de irme. Manuel Milanés, el jefe de la guerra, se ha bajado la ropa interior frente a Hugo Cancio. ¡Vamos! Empresario cubano-americano Hugo Cancio amenaza con demandar al influencer Manuel Milanés por presunta difamación y le exige una disculpa pública. Si no te retracta, voy con todo sobre ti. Pastillas de freno, Frenolín. No vamos a juzgar antes de escuchar. Vamos a verlo y luego, oye, si tenemos que juzgar, juzgamos. Fue un exceso por mi parte. Yo me retracto.
Yo me retracto de estas palabras. Espérate, Sandy, porque yo no estoy dispuesto a ver a este hombre así humillándose horas y horas. Espérate un momento, hijo. Ay, es duro. Ay, qué fuerte. Uno no está preparado a ver a un combatiente por la libertad de esta manera. En ropa interior, por favor. Ya tú ves, milanés, no solo eres economista, también eres deportista. En menos de un minuto te hicieron correr toda la pista, volteado en cuatro como el exorcista. Se notó en tu vocecita que la cartica te subió la presión. Y bien cagado pediste perdón. Ya tú ves, milanés, sin saberlo, eres músico y artista. Tocaste el 3 más rápido que un guitarrista. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Ay, última. Qué pena me da. Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme. Cuéntanos, Vistecito, ¿qué tienes pensado hacer si el pueblo cubano se vuelve a tirar para la calle? Si vuelve a salir mi barrio a la calle, yo voy con ellos. El primero que está pasando hambre aquí soy yo. Y a ver qué me van a decir a mí, que fui jefe de estos militantes, aquello, el otro. Yo sí tengo cojones y moral. ¿Pero qué tú estás diciendo, Pipo? Si aquí todo el mundo sabe que tú eres tremendo cobarde, hacer. Dime cobarde, dime lo que tú quieras. Entonces tú reconoces que tú eres tremendo penco. Es lo que te estoy diciendo. Serio, para mí que tú tienes que tener problemas. ¿Tú eres normal o bobo? ¿Bobo? Serio, tú sabes que a los bobos en Miami le dan casa, carro y dinero, pero al final se la terminan metiendo. ¡Ah! ¡Ah! Sí, ahora sí entiendo. ¡Ay! Yo no puedo creer. Esto lo hago para divertirme. Para divertirme, para divertirme. En las redes sociales le han dicho comunista, chivatón, reventado, yegua, tarru, dejedó, vividor, descarado, no sé cuántas ofensas. Recinto en Junio García y en Eliezer Ávila. Par de comunistas tapiñados con nombre de progresista de justicia social. Se tenía que decir, se dijo. El punto no es que ganen dinero, el punto es que utilizan un tema sensible y se hacen los patriotas, se hacen los del amor, se hacen los que quieren la libertad y no quieren ni cojones. Lo que quieren es ganar dinero y vivir del cuento. Eso es verdad. Díselo, que yo te lo dije, o que yo lo dije. Mándenle el video. Que vaya conmigo, vamos a vivir a La Habana. Y ya de paso que llame a los otros coleguitas de él, los youtubers también, toda la bola de pendejo eso. Y vamos junticos todos en un vuelo y desde La Habana. No desde aquí, desde Miami, en La Habana. Tu marido es un careguante y la única intención que tenía era hacer dinero y vivir de eso y no trabajar ni carajo. Esa es la única intención de tu marido. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Ultra, te veo haciendo tartón, te veo haciendo tartón y al bailador sabroso. Y ahora yo te voy a callar la boca. Otro que me atacó fue Ultra. O sea, el problema de la audiencia, tú hablas, es que lo que tú ves en mis directas es lo real. Yo no necesito inflar mi directa. Claro. ¿Para qué? Si la gente se da cuenta. Claro. Ahí, 10,000+ personas conectadas y 4 comentarios. La gente se da cuenta, yo soy real. Lo siento mucho. Podrás difamarme todo lo que tú quieras. Difamación es cuando se dice algo que no es, que tú eres un bruto. Eso es obvio, Ultra. Eso está probado. Usted es un ser al que utilizan otras personas para ponerte en este papel ridículo en el que te tienen ubicado hace mucho tiempo. Yo te digo, imbécil, que lo eres. ¡Ay! Yo te digo, muñecón de carnaval, que te manejan a su antojo, y lo eres. Te has ido convirtiendo en un papagayo de Manuel Milanés. Tú no tienes criterio propio.
Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Dime si algo de lo que tú y la pájara pinta hasta ahora ha cambiado Cuba. Dime qué han hecho. Hablando cuatro con los sentimientos de los demás. ¿Me explica? ¿Qué han cambiado? Yo no veo ningún cambio. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. No se deben engañar más por la gente que está aquí, que se están haciendo los billetes. Aquí todo el mundo tiene tremenda palmadera. Todo el mundo anda con tremendo palme. Aquí el que tiene billetes lleva 5 años, 6 años, 7, 8, 10 años aquí en este país luchando. Aquí todo el mundo anda con tremendo palme, ¿sí? Porque estoy viendo una pila de gente aquí de Cuba inflándola a la gente que está allá haciéndose los billetes, la postalita, los limajes. No saben más los locos hacer, han perdido sus raíces. Eso es verdad. Han perdido todo tipo de ¿cómo se dice? Han perdido todas sus cualidades, ¿sí? Como persona aquí tratando de aparentar una imagen que no es. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Y ya fue anunciado previamente y te lo confirmo. El Micha está en Cuba.